Muy buenas noches, mis hermanos. Agradecemos al Señor esta maravillosa oportunidad que nos concede de poder alabar su santo nombre. Hoy compartiremos alabanzas que sin duda alguna serán de gran bendición para su vida como para la mía. Y la primera alabanza que escucharemos se remonta al año 1998 y lleva por título En tus afanes y en tu dolor. En estos tiempos, sabemos que Dios nos cuida. Sabemos que Dios está con nosotros. Es por eso que queremos invitarle, ahí en su hogar, junto a su familia, a entonar la alabanza 341, en tus afanes y en tu dolor. Dios cuidará de ti. Thank you.
Qué hermosa alabanza hemos escuchado, mi hermano. Dios cuidará de ti. Nada que pidas, Él te negará. Su confianza siempre en Él. Recuerde, Dios cuida de ti. Bendito sea su nombre. A continuación, le quiero invitar a seguir alabando el nombre del Señor. Parte de la letra de esta alabanza dice, rodéame, no permitas que me aleje de ti, oh Dios. Así es. A continuación, escucharemos la alabanza Consagrado a ti, interpretada por el coro de la juventud en el reciente y pasado campamento Creo 2020. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos del coro de la juventud. Thank you.
Cúbreme, en tus alas estaré seguro. Qué hermosa alabanza hemos escuchado, mis hermanos. Es necesario que nuestra fe sea fortalecida en estos tiempos de enfermedad y dificultad en los que vivimos. Nuestra confianza tiene que estar siempre en el Señor. Algunos años atrás, nuestro coro Unidos y nuestro coro Polifónico realizaban cantatas de Navidad en la Plaza de Armas. El registro que viene a continuación se remonta a aquella época. Y a continuación, nuestros hermanos del coro Polifónico cantan la alabanza ¿Cuánto fue? Dios bendiga a nuestros hermanos. Señor, que dio su vida por usted y por mí, allá en el Calvario de la Cruz. Y gracias a ese sacrificio, usted y yo hoy alcanzamos salvación por gracia y misericordia. Antes de finalizar, queremos recordar a usted
Si tiene alguna grabación de su clase, envíela al siguiente mail: jbeche40tv@gmail.com. Y así compartiremos con todos nuestros hermanos estas maravillosas alabanzas. Para finalizar, quiero dejarlos con este hermoso recuerdo de la clase Robert Kennedy, quienes alabarán a nuestro Señor con la alabanza La mano de mi Dios. En lo personal, agradezco al Señor esta maravillosa oportunidad que Él me brinda de poder coordinar este servicio y honrar y bendecir su nombre. Agradezco al Señor porque Él ha sido bueno y para siempre son sus misericordias. Para finalizar, los dejamos con la alabanza 415, La mano de mi Dios. Que el Señor les bendiga.
llenamos de la gloria de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.